Bravo. Agradecer a Antonia Sánchez Negrini, directora de la Alianza Francesa de Santo Domingo, el honor que nos hace. Gracias a ustedes. De conectarnos, ¿no?, y presentarnos estos dos maravillosos artistas que llegan desde Francia. Vivian Arnoux y el violinista François Michaud. Uh-huh. Vivian es acordeonista y vocalista del dúo M.A.M., sí. MAM, sí, que se presenta esta noche en Casa de Teatro a propósito de la celebración del Festival de Jazz de Casa de Teatro. Exactamente. Bienvenidos. Gracias. Dile gracias. Que estamos verdaderamente impresionados y que hemos disfrutado muchísimo esta pieza que se llama... París... Village es París... Pueblo. París, pueblo. Uh-huh. Antonia nos va a ayudar, ¿no?, a traducir del francés entienden al español. Gracias. Esta interesante entrevista. Sí. Dile a ellos que es un gran honor para nosotros tenerlos aquí. Un gran honor pour eux de vous recevoir. Pour nous, c'est un grand honneur de venir jouer ici dans le Festival de Jazz de Santo Domingo. Que es un gran honor para ellos poder tocar en el Festival de Jazz de Santo Domingo. Que llegaron anoche. Anoche, recién, ni siquiera 24 horas en el país tienen. ¿Y qué opinión ya entrando por el Aeropuerto Internacional de las Américas, llegar a la ciudad y coordinar esto? ¿Se han llevado, no? Sí, la América. Frondosa, soleada. América del Sur, el soleil. El sol. El sol. La América del Sur, sí. El sol. El sol es... sobre el visage. El sol está en la cara, en los rostros de las personas. Y en la sonrisa. En la sonrisa, no en la sonrisa. Ah, oui, dans la sonrisa. Esta noche se presentan en Casa de Teatro como parte de los invitados internacionales que vienen al Festival de Jazz de Casa de Teatro, que se ha convertido ya en un encuentro jazzístico, ¿no? Claro. De primer orden, en un referente como institución cultural. Sí. ¿Qué repertorio nos van a interpretar ellos, su música, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se conecta con la tradición de la música francesa y lo que se está haciendo en música hoy en Francia? Uh-huh. Donc, beaucoup de questions. ¿Quel repertoire vous allez avoir ce soir? El repertorio primero. Ok. Principalement des compositions de Viviane et de moi-même. Es esencialmente composiciones, creaciones de ellos mismos. De François y Vivienne. Voilà, avec peut-être justement une ou deux reprises de standards qu'on a réarrangés, bien sûr. Et tal vez también con temas muy conocidos que han adaptado. La couleur du répertoire, c'est Paris. C'est la couleur de la France et avec beaucoup d'improvisation. El color del repertorio es París, es Francia, con mucha energía también, ¿no? Y también improvisación. O sea que la tonalidad es París, pero con improvisación y Francia. ¿Cuántos temas van a interpretar esta noche? ¿Combien de morceaux vous allez jouer? Je pense une quinzaine. Más o menos como 15. 15 temas, porque ellos son los protagonistas de la noche, ¿no? Sí. Esta noche en Casa de Teatro. Sí, sí, sí. Ajá. Y este dúo MAM, ¿se refiere a el nombre? Sí. ¿Vos podés explicar MAM lo que eso significa? M, music. A, acoustic. M, máquina. Parce que parfois on joue dans des configurations avec d'autres musiciens avec lesquels on rajoute des machines. Là, on est vraiment en musique acoustique. Entonces, M como música, A de acústico y M de máquina, MAM. Porque a veces ellos tocan acústico, pero a veces se encuentran con otros músicos y tocan con máquinas, con equipos. Antonia, veo en ellos una vuelta, ¿no?, hacia la música artesanal, digamos, a esa música que le da valor al instrumento. Sentimos ese acordeón de Vivian, maravilloso la interpretación del violín, ¿no? Notamos una artesanía, un respeto como al origen mismo del arte. ¿Me equivoco? Elle le ressent dans votre, en écoutant votre musique comme une musique artisanale, c'est-à-dire le respect à l'instrument et un retour aux sources. Est-ce que c'est ça? Alors, oui, oui. Le projet, au départ, c'est vraiment de trouver avec la tradition, une voie vers la modernité, justement vers la musique qui est parfois contemporaine. Alors on s'appuie sur la tradition et avec nos instruments acoustiques, pas d'effet de son et tout ça, on cherche à trouver avec un bout de bois et un soufflet, des boutons, le moyen de faire une musique d'aujourd'hui.
Voilà. Es decir, que sí, efectivamente, se apoyan en la tradición con su instrumento, su pedazo de madera, como él dice, y con todos los botones del acordeón, para, apoyándose en la tradición, encontrar un sonido de la modernidad de hoy, una música de hoy. No es una música nostálgica, es una música, sí, basada en la tradición, pero que mira hacia el futuro, hacia el presente y la contemporaneidad. Sabemos que son pareja, ¿no? De esposos. Sí. Andan con Adele. Sí, Adele está por ahí. Que está por ahí. ¿Son los dúos en Francia populares? Quiero decir, como agrupación. ¿Es que en Francia los dúos son populares? ¿Es que es una tradición? ¿Es habitual? On en trouve souvent. Oui. Notre duo tourne beaucoup avec les alliances françaises dans le monde et on a aussi beaucoup de passion pour les musiques acoustiques en France, pour les musiques émotionnelles. Ellos tienen una red, hacen una gira internacional con las alianzas, trabajan mucho con las alianzas en el mundo y trabajan mucho también con música acústica. Las alianzas francesas en el mundo, que son muchos. Sí, claro. Sí, son más de... Entonces viven girando, 800. ¿No? Viven de gira. ¿Vos vivez toujours en tournée? Ça dépend des moments, mais on joue souvent en concert en France et à l'étranger. On est venu en septembre dernier, octobre, on était Pérou et Venezuela. Donc on était venu en Amérique du Sud déjà, avec grand bonheur. Et on est content de revenir. Sí, se presentan mucho en Francia y en el extranjero. En septiembre estuvieron en Venezuela y en Perú y también tocan en Francia. Ellos son músicos profesionales, entonces viven de eso. Viven, son sí. Músicos, se dedican a tiempo solo completo eso, sí, a sí. La música. ¿Y tienes este dúo desde cuándo? ¿Hace cuánto que tienes vuestro dúo? Presque 23 años. Casi 23 años. Que trabajan como músicos, uh-huh. ese es su oficio. Ese dúo. Uh-huh. Ese dúo, uh-huh. Ese dúo. Sí. Veo también influencias, ¿no? Mucha fusión, ¿no? En su uh-huh. Propuesta musical. Sé que París es una ciudad multicultural, uh-huh. Multiétnica. Uh-huh. Vi una fusión de, uh-huh. Hay una preocupación por integrar las otras culturas como franceses, ¿no? Mirando ajá, sí. Hacia este nuevo mundo que tenemos, ¿no? Tan oui, c'est vraiment une préoccupation. C'est une revendication de montrer au monde que la France est un pays qui accueille et qui, grâce aux autres peuples, crée une nouvelle musique. La musique traditionnelle de la France, la valse musette, mm-hmm. Vient du mélange entre la musique italienne et la musique du centre de la France. Sí. Exactamente, es un deseo profundo de enseñar que la música en Francia es una música multicultural y, por ejemplo, y que acoge, que Francia es un país que acoge música del mundo y efectivamente esa fusión que mencionabas es muy importante y, por ejemplo, el vals musette es una mezcla entre la música italiana y música francesa. Uh-huh. Entonces, efectivamente, esto es eso. Uh-huh. El acordeón está muy sí. Presente en la música de, sí. De Francia, ¿no? El acordeón, sí. Oui. Sí. Es un ambasador. Digamos que es el estandarte musical, el instrumento estandarte de la música francesa. ¿Es que es el estándar de la música francesa? L'accordéon représente la musique française. Representa la música francesa, l'accordéon. Pero es diferente, no sé si se dieron cuenta. Aquí hay... Este es un acordeón diferente. Pudiéramos... Diferente de aquí, yo digo. Diferente al acordeón sí. De aquí. ¿En qué se diferencia? Pudiéramos hablar de esas diferencias, sí. Porque... Cet accordéon a toutes les notes de la gamme traditionnelle. Tiene todas las notas de la gamma. Sí, porque nosotros tenemos uh-huh. Un acordeón integrado al perico ripiado. Se llama cromático porque uh-huh. Tiene todas las tonalidades, uh-huh. Todos los tonos. Lo que posibilita entonces interpretar un gran abanico de melodías. Exactamente. ¿No? Es muy sí. Melódico, quiero sí. Decir. Sí, uh-huh. Exactamente. Exacto. Je voulais aussi ajouter que on a toujours travaillé en duo depuis le début, uh-huh. Mais on a fait aussi beaucoup d'expériences et d'aventures, on va dire, plus ou moins prolongées avec d'autres musiciens. On a joué beaucoup en quatuor à un moment avec violoncelle et percussion. Mm-hmm. Et là, on va sortir un disque avec un troisième musicien qui fait et de la beatbox mm-hmm. Et des claviers sur scène en même temps. Mm-hmm. Et voilà, donc on mélange les expériences, en tout cas, oui. On multiplie. Trabajan en dúo desde hace mucho tiempo, pero también tienen experiencia con otros músicos. Y ahora, por ejemplo, van a sacar un tercer álbum con una persona que canta, que hace beatbox, y también con violoncelo. Teclado. Teclado. Y teclado. También tienen han tocado con
4 horas con cello, con otros instrumentos. No es solo dúo. Es decir, porque ya estamos terminando esta entrevista, tenemos otros invitados en el programa. Sí. Ellos tienen 3 producciones, ¿no? Discográficas en el mercado. Sí. Quiero decir. Oui, le troisième disque sort maintenant. Alors, c'est le 8e. Ah, es el octavo. El octavo. Octavo, octava producción. Octava producción. Del dúo. ¿No? Du duo. Avec, groupe MAM. Avec, oui, del grupo MAM. Parce que là, c'est un trio. Là, c'est avec ce troisième musicien. Voilà. En octobre, ça en octubre. Pueden ir a la Alianza Francesa, a la Mediateca, y tenemos el disco disponible para escuchar. Para escuchar. Gracias, Antonia, gracias, gracias. Y ce soir aussi. Y esta noche, en Casa de Teatro, obviamente, los esperamos a partir de las 9. Y venga temprano porque va a ser una cosa muy original, diferente. Un viaje a París sin visa. Sin visa. El dúo MAM desde Francia nos visita. Que sean bienvenidos y que tengan una feliz estadía. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Encantada. Nos encontramos esta noche en Casa de Teatro. ¿Cómo no? A las 9 a celebrar el Festival de Jazz. Gracias, Antonia. A ce soir. Disfrutaremos de muy buena música. Gracias, Antonia Sánchez Negrini, directora de la Alianza Francesa de Santo Domingo, que posibilitó que este maravilloso dúo desde Francia, el MAM, estuviera aquí en Cita Cultural. Regresamos en breve con Patricio León y vamos a hablar de teatro y una nueva propuesta teatral que se pone en escena próximamente. En breve. Gracias. Bienvenidos. Gracias.